Somewhere out there, far away, someone has built a town. A town where you can live, work, do business, and which can be governed. A town is dynamically growing and developing. Each player has an influence and can contribute to its elaboration. Buildings and stores constructed by players cost resources and run out of supplies over time. You can buy land and build your own house, within town limits or elsewhere, wherever you want. Purchase whole islands. Play with luxury toys. Concentrate on yourself and improve your skills. Real life-based work and contract systems will help you gain a stable income. Service equipment with vehicles and work privileges are at your disposal. Find a suitable job, make private contracts with other players, or execute high-risk state contracts. When it comes to power, there is no one more powerful than a mayor. And each player has a chance to become one. Expand and improve infrastructure, provide electricity, build ports, hospitals, police stations. Found new towns in other parts of the island, and don't ignore other players' needs, or things just might go crazy. Hire other players to form a dedicated team, and the sky is going to be the limit. In case you're not interested in government affairs, you can try yourself in business. Start your own production by opening a factory. Build or rent a warehouse to store goods. Everything that can be bought, mined, produced, or captured. Trade through your own or other players' stores. Track demand and deliver goods to car dealerships, gas stations, food shops, and other third-party marketplaces. Find an oil source, start fuel production, and open your private gas station. And don't worry about the land. There's plenty of space for everyone. From steep Rocky Mountains and dense tropical rainforests, to arid deserts and sand dunes, an impressive, vast, open world is available for your exploration. Explore the environment by land, water, or air. Get into challenging situations and find a way out of them. Meet new players, become friends, or make enemies. In pursuit of income, you're free to choose your own way. Get things done unnoticed, or take the chance and go all in. Face a heavy response from those players who want to maintain peace and order. Whether you prefer to play on your own or team up with friends, be on the side of the law or against it, you'll always have a way to succeed. Explore vast open world. Build your dream house. Trade and do business. Run for mayor. Serve the community. Hire or be hired for work. Do cargo transportation. Or just go nuts and live as an outlaw. Find ourselves alone here.
Hola, muy buenas, soy Jairobi y lo primero que quería decirte es muchas gracias si has llegado hasta aquí. Entiendo que te ha gustado el vídeo y que el tráiler de este juego te ha llamado la atención tanto como a mí. Y por eso quiero subir este vídeo y explicaros un poquito. ¡Qué guapo!, ¿no? La verdad que el tráiler pinta, vamos, grandioso. Solo con ver el tráiler dices, pero madre mía, toma mi dinero, yo quiero este juego, pero ya. Y bueno, vamos a ser realistas, vamos a hablar un poquito de este juego, por eso quería subir el vídeo, porque sí, el tráiler pinta espectacular, pero vamos a hablar claramente un poquito cómo va el juego y qué desarrollo llevan, y pues explicar un poquito de qué va a tratar esto, ¿no? Como ya podéis ver aquí, ya sabéis que esto está traducido con Google, así que si veis algún error no lo tengáis en cuenta. Y bueno, como podéis ver en el título, esto va a ser un sandbox, un multijugador masivo con atención al realismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente, en resumen, como ahora está muy de moda el roleplay de GTA V, yo creo que un poco tiran por ahí, va por ahí el tema, aunque hablan de que llevan 2 años y medio desarrollando el juego. Ahora iremos a eso, ahora hablaremos un poquito más del juego. Y pues tiene toda la pinta, o sea, ya habéis visto después de ver el tráiler, es que en resumen, hay un montón de cosas que explicar, pero podemos hacer nuestros propios negocios, podremos ser, si queremos, transportistas, podremos ser, pues por ejemplo, el sheriff, o sea, controlar nuestra propia comisaría, tener nuestra propia tierra, o sea, comprarnos un pedacito de isla, comprarnos un pedacito de tierra y montarnos ahí nuestra casa con nuestros vehículos. O sea, el juego pinta espectacular, o sea, viendo el tráiler es una locura, porque es eso, ser policías, al mismo tiempo, como habéis visto, podremos pues ser ladrones perfectamente tipo GTA, o sea, tiene muy, muy buena pinta lo que se enseña todo en el tráiler, todo lo que se ve es espectacular. Pero bueno, ahora vamos al meollo del asunto, vamos a hablar claro, porque sí, en el tráiler se enseñan muchas cosas, pero todavía no las tienen hechas, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poco del tema del juego. Como veis, esto está en Kickstarter, ¿vale? Y lo han sacado hace unos pocos días y van a llegar sobraos, porque bueno, como veis, van por 63.000 euros, y yo lo miré ayer y iban por 62.000, o sea que llegan sobraísimos, porque como veis aún quedan 21 días, pero... Luego lo hablaremos al final, en la parte final lo hablaremos, que todo lo que han enseñado en el tráiler todavía no está, ¿vale? O sea, todo tiene muy buena pinta, pero todavía no está. Espero que no le pase tipo a Star Citizen, y es un juego que tengo comprado, que casi parece que nunca llega, nunca termina de acabarse el juego, nunca se acaba. Pero bueno, ya veremos lo que acaba pasando con este juego. Deciros que si compráis, si apoyáis el proyecto con 25 euros, pues os dan una copia del juego y se supone que saldrá en diciembre del 2019, ¿no? Para que sepáis la fecha. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Como digo, es eso. Quieren conseguir un juego que sea tipo roleplay, pero multijugador masivo, no que haya ahí 30 personas o no. Que sea a lo mejor 100 personas, 200 personas. Multijugador masivo suelen ser servidores de 3.000, 5.000 o hasta más personas. Pero bueno, ya veremos, eso ya se verá. Pero bueno, básicamente no voy a explicarlo todo, porque para el que le interese tenéis el enlace en la descripción, porque hay una burrada de puntos, o sea, mirad, estoy tirando muy rápido hacia abajo, hay una burrada de puntos, o sea que para el que le interese hay mucha cosa para leer, así que si os interesa tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Yo voy a explicar un poquito lo más importante, pero es eso, si queréis informaros bien lo tenéis todo en la descripción. Aquí en la primera parte lo que nos dicen es que bueno, que no han tenido mucho tiempo por problemas personales y por varias cosas más, que no han tenido mucho tiempo para preparar lo que era el Kickstarter, y que bueno, que les ha venido todo muy rápido, que sí, que saben que la gente se está quejando un poco, porque claro, en el tráiler todo es muy bonito, pero se quieren ver cosas del juego, ¿no? Se quieren ver in-game. Y bueno, básicamente lo que nos dicen es eso, ¿no? Que sí, que han estado muy liados, que han ido como muy rápido, pero que bueno, que su idea es, como veis aquí, conseguir 79.000 dólares, pero que lo suyo sería conseguir 300.000, que eso es lo que decía. Ahora iremos a eso. Básicamente nos explican esto, ¿no? Que hay, bueno, que creen que sí que llegarán, que aún quedan 22 días, bueno, esto lo escribieron ayer, así que bueno, en principio llegarán, y la verdad que ojalá lo consigan, todo lo que dicen y todo lo que enseña el tráiler, porque sinceramente podéis poner en los comentarios, pero tiene una pinta espectacular este juego. O sea, lo que enseña en el tráiler es espectacular, sinceramente. Aquí nos habla un poquito de los servidores, nos va contando un poquito cómo va a funcionar el sistema del juego, y lo que os quería enseñar esto es este vídeo,
porque esto también lo han puesto nuevo. A raíz de que la gente se ha quejado un poco, han querido enseñar un poco cómo van a funcionar los vehículos, cómo se van a poder mover. Y aquí lo primero que nos enseñan es, como veis, un camión que se va moviendo. Y bueno, pues luego más adelante nos enseñan también, como veis, un cochecito. Más que nada para que se pueda ver, pues ahí lo veis, ¿no? La verdad que lo tienen bastante avanzado, se ven las físicas, se ven guays. Tiene todo muy buena pinta, ¿eh? Sinceramente tiene muy buena pinta. Habrá, esto ahora es un desierto, pero bueno, ya sabéis, ya lo habéis visto en el tráiler. Habrá muchísimas cosas. Bueno, también nos están diciendo aquí que los espejos todavía no funcionan, pero que son próximas actualizaciones lo meterán. Bueno, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta, la verdad. Vamos a pasar un poquito más adelante el vídeo. Y aquí, como veis, aquí ya sale un vehículo derrapando, ya sale un 4x4. La verdad que tiene buena pinta. Todo lo que nos enseñan tiene muy, muy buena pinta. Y eso que todavía nos dicen eso, ¿no? Que está en desarrollo, que todavía tienen que avanzar muchísimo el juego. Pero sobre todo yo lo que os quería explicar, ya digo, si os interesa os lo leéis todo, pero que no os penséis que todo lo que enseña el tráiler es tan bonito como parece. ¿Por qué? Porque realmente no tienen nada de eso hecho. Tienen alguna parte, como habéis podido ver vosotros mismos, pero no lo tienen todo hecho. Y es que si nos vamos a la parte final, aquí nos dicen las metas, ¿vale? Y ya nos dice, pues por ejemplo, que si no llegan hasta 100, bueno, que cuando lleguen a 120.000 dólares empezarán a hacer los helicópteros y los aviones, cosa que de momento no está, y eso que se ha visto en el tráiler, y eso, claro, obviamente le daría mucha vida al juego, ¿no? También nos dicen que hasta que no lleguen a 120.000, que no van a poner tampoco ni las motocicletas ni los botes, o sea que, ojo con eso. En el tráiler también explican que va a haber electricidad en las ciudades, que vas a poder tener tu propio sistema eléctrico, y como veis también lo mismo, que hasta que no lleguen a este dinero no lo van a empezar a desarrollar. O sea, sinceramente, tiene muy buena pinta. Y bueno, aquí más cositas, ¿no? Hasta 160.000 el tema del metabolismo, por aquí estaba también, ahí está, a partir de 260.000 meterán el soporte para mods. O sea, pinta muy bien, la verdad, pinta muy interesante el juego, es espectacular, de verdad. Es lo que os decía, mirar aquí lo de los biomas, diferentes biomas, zonas de hielo, o sea, muy, muy, muy interesante, la verdad. Ya veremos en qué acaba todo esto, pero yo le voy a seguir de cerca. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y otra vez te agradezco si has llegado hasta aquí. Así que si te ha gustado, pues ya sabes, dale un like, y si no estás suscrito, suscríbete. Hasta la próxima.